Bueno, buenos días y como siempre gracias por acudir a la convocatoria de la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de los jueves. También, como siempre, comentarles algunos expedientes, algunos asuntos con los que hemos trabajado y hemos aprobado en la mañana de hoy. Empezando por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, tres expedientes. El primero es un paquete de subvenciones, el importe supera los 5.100.000 euros a 35 entidades privadas sin ánimo de lucro que forman parte de la red de intervención en drogodependencias en nuestra comunidad autónoma. Con esta subvención se financian los programas preventivos, asistenciales, de disminución de riesgo y de reducción de daños asociados al consumo de drogas. El segundo expediente de esta misma Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades también es un paquete, una serie de subvenciones. En este caso el importe es de 2.500.000 de euros para financiar programas dentro de la red de protección a las familias afectadas por la crisis. Se trata de apoyar entidades que trabajan en la atención y protección a la infancia y a entidades que colaboran en la inclusión social de las familias más vulnerables desde un triple ámbito: el ámbito preventivo, el ámbito de atención y el ámbito de orientación hacia la inserción social y laboral. Y el tercer expediente de esta misma Consejería de Familia es de nuevo una subvención, el importe 500.000 euros a la Federación de Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer y sus 28 asociaciones para financiar los programas de promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia. Estas subvenciones forman parte de los 2.800.000 euros que el Gobierno de Castilla y León destina a estas entidades que atienden a personas con esta patología. Cambiando de departamento y pasando a la Consejería de Educación, dos expedientes. El primero es una aportación dineraria de cerca de 2 millones de euros a las 4 universidades públicas de nuestra comunidad, destinada a financiar el abono a los empleados públicos del 45% de los 44 días de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012. Y el segundo, hemos reconocido la creación de la Facultad de Ciencias Sociales y simultáneamente la supresión de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Información y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas. Este nuevo centro universitario de la Universidad Europea Miguel de Cervantes es el resultado, esta nueva creación de la facultad, de la fusión de las dos facultades suprimidas. En la Consejería de Sanidad también dos expedientes. El primero es la aprobación de un gasto de más de 3 millones de euros para la contratación de diferentes medicamentos especializados de uso hospitalario en el complejo universitario burgalés. Fundamentalmente están destinados a tratamientos oncológicos, a tratamientos para frenar el VIH y a la hemofilia. Y el segundo, hemos aprobado en la mañana de hoy la normativa de puesto, normativa guión relación de puestos de trabajo para el personal funcionario y el decreto de plantillas para el personal estatutario destinada a reequilibrar los cupos de pacientes de cada profesional en el medio urbano y mantener el nivel de prestación sanitaria existente en el medio rural. Es decir, hoy hemos culminado, hemos materializado la reestructuración de la atención primaria. Como consecuencia de esta reestructuración, SACIL logra el cupo óptimo más bajo de todo el Sistema Nacional de Salud Español, con una media de 1.450 pacientes por médico frente a los 2.000 fijados en la norma estatal. En la Consejería de Cultura y Turismo, tres expedientes. El primero es una aportación dineraria de algo más de 114.000 euros destinado a financiar actividades culturales, congresos, exposiciones y convenciones en el Palacio de Congresos de Castilla y León en Salamanca. El segundo es una subvención, el importe 80.000 euros,
a la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez, destinada a apoyar acciones para este año relacionadas con la modernización y la actualización de las industrias culturales y de los sectores vinculados al libro y a la lectura. Ya por último, el último expediente, lógicamente también de esta misma Consejería de Cultura y Turismo, es de nuevo una subvención de 40.000 euros a la Fundación Las Médulas para financiar actuaciones de protección y conservación del espacio cultural de Las Médulas durante el año 2014. Perdón, y a partir de este momento quedo a su entera disposición para lo que me deseen formular. Sí, en la nota del tema de la atención primaria se nos dice que el objetivo es llegar a un tiempo medio de consulta de 9 minutos y medio. No sé, la comparativa con lo actual, ¿cuál sería? ¿Saben que...? Y por otra parte, si... ¿De qué manera va a afectar a los sitios donde se quitan profesionales, supongo, en el medio rural? Sí que va a quedar totalmente. O sea, la media es la media que recomienda, si seguro que la han publicado alguna vez ustedes o la han leído. La Asociación de Médicos de Familia recomienda 10 minutos para atender en atención primaria a los pacientes. Y nos situamos muy cerca de los 10 minutos, por eso hacemos esa referencia. Es decir, prácticamente ninguna comunidad autónoma alcanza esa media. Y en cuanto a la intensidad y la frecuencia, no varía. Es decir, en el medio rural van a seguir teniendo la misma intensidad y la misma frecuencia. Es decir, si en un municipio de 200 habitantes, según la norma actual, que nos ha cambiado, que es la antigua, tenía que pasar un día sí y otro no, una hora, el médico y la enfermera, seguirá pasando. Lo único que puede ocurrir es que en vez de ir de 11 a 12 vaya de 12 a 1 o de 10 a 11, pero la intensidad y la frecuencia es la misma. Sí, yo quería preguntarle por la última sentencia del Tribunal Europeo que obliga a España a pagar una cuantía por el tema de las vacaciones fiscales vascas, teniendo en cuenta que ha sido uno de los problemas, uno de los litigios que ha mantenido Castilla y León con el País Vasco. Y por otra parte, se ha conocido que el Ayuntamiento de Burgos quiere establecer unos... rebajas impositivas a aquellas empresas que se instalen en la provincia de Burgos. Estaba hablando de los 5 impuestos municipales, estaba hablando de aplicar rebajas en 4 de ellos. Sería a partir de junio. Yo no sé si eso también puede generar desequilibrios con el resto de provincias de Castilla y León a la hora de apostar su establecimiento en la comunidad autónoma. Sí, son dos preguntas. La primera, en cuanto a las vacaciones fiscales vascas, las denominadas vacaciones fiscales vascas, saben que es algo que nosotros venimos pleiteando porque no estamos de acuerdo, y lo que hace esta sentencia es volvernos a dar la razón, ¿no?, a comunidades como Castilla y León o comunidades como La Rioja, que también pleitea y ha pleiteado sobre este asunto. Es decir, la Unión Europea ha condenado al Reino de España. Yo lo que no sé, no entiendo cómo se gestionará ese pago, si el Reino de España tendrá que hacer una quita, el País Vasco. Es un problema que no nos afecta directamente a Castilla y León, pero lo que sí que la sentencia nos da la razón en algo que venimos pleiteando y denunciando, que eso perjudicaba los intereses de Castilla y León, sobre todo en las zonas fronterizas. En cuanto al Ayuntamiento de Burgos, desconozco la información. Yo me fío de usted que el Ayuntamiento de Burgos haya dicho, eso es frecuente, hay muchos ayuntamientos que también facilitan, y ni siquiera son ayuntamientos de capital, facilitan terreno industrial en un polígono industrial y facilitan la posibilidad de que se sitúen empresas. Yo no lo veo en la misma línea, pero desconozco lo que usted me está contando. Sí, ayer se conoció la imputación del señor Medel en el caso de los ERE de Andalucía. La he citado rápidamente a declarar. Yo no sé si esto se ve con preocupación desde la Junta, habida cuenta de que se acaba de producir la ansiada fusión con la desaparecida Caja España Duero. No, lo primero que hay que decir es, lo que hemos dicho siempre y mantendremos siempre, es que hay que respetar la decisión de los tribunales. Respeto absoluto a cualquier decisión que tomen los tribunales. Dicho esto, la imputación del señor Menel no es como consecuencia de su gestión al frente de Unicaja, sino lo que se ha sabido es que pertenece, como algún otro responsable de alguna otra entidad financiera,
perdón, que también está imputado, que ha sido imputado, ha sido llamado a declarar como imputado, porque pertenece a la Agencia de Desarrollo e Innovación de la Junta de Andalucía. O sea, no tiene nada que ver con su actividad financiera, sino pertenece, como otros, no sé si eran 16, 18 miembros, de una especie de el ADE andaluz, para entendernos. Yo creo que es lo mismo que nuestro ADE, ¿no? Y han llamado a declarar como imputados a los miembros de ese Consejo de Administración, ¿no? Vamos a esperar, vamos a respetar las decisiones de los tribunales y también vamos a respetar, lógicamente, la presunción de inocencia. Sí, también quería saber cómo ha discurrido hoy el Consejo de Gobierno después de los luctuosos acontecimientos, si ha sido un Consejo de Gobierno más, sí. Yo ya sé que no nos puede contar lo que son los Consejos de Gobierno, pero un poco el sentimiento de los consejeros. No, bueno, el Consejo de Gobierno ha sido como un Consejo de Gobierno más. Ha tenido que ir más rápido porque hemos querido salir todos a estar presente, como lo han visto ustedes, en el inicio, en el arranque del pleno, al minuto de silencio, ¿no? Pero sobre este asunto, mire, yo creo que ya se lo he dicho más veces a ustedes, ¿no? Yo creo que tenemos que saber respetar el luto, ¿no? Y es el momento de saber respetar el luto, ¿no? En España sabemos poco respetar los lutos, ¿no? Enseguida es el momento de respetar el luto, ¿no? Y así un consejo más. No sé si la policía sí se ha dirigido a los altos cargos de la comunidad para que refuercen un poco, bueno, lo que es la protección pasiva, no sé si. Si yo soy alto cargo, a mí los han dirigido. Y no conozco a ningún compañero que me haya dicho eso, Pero yo les aseguro que a mí no se me ha dirigido y ningún compañero de gobierno me ha comentado nada.